Bienvenidos. Vamos a hallar el dominio y rango de esta función. Observemos lo siguiente. Dominio son los posibles valores de la variable x, ¿sí? Mientras que el rango, los posibles valores de la variable y. Entonces, decimos lo siguiente. Tenemos en el lado derecho 1, 2 y 3 términos. Tenemos el mismo denominador, son homogéneos. Entonces este 5 me sirve de común y lo pasamos a multiplicar a la x. Quedaría 5x es igual a x por y más 4 por y más 2. ¿Sí? Como el dominio son las x, vamos a despejar y. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos y y aquí también. Este 2 lo transponemos, quedaría 5x menos 2. Y en el lado derecho sacamos factor común, la y. Quedaría x más 4. Observemos. Más por más da más xy. Aquí lo tenemos, más por más da más 4y, aquí lo tenemos. ¿Qué está haciendo el paréntesis con y? Está multiplicando, pasa a dividir a esta expresión. 5x menos 2 partido x más 4 es igual a y. Entonces, el dominio son los valores de x, ¿sí? Entonces, va a ser el dominio de esa función f. Recuerde que decir y es lo mismo que decir f de x. Son todos los reales diferentes del valor que anula el denominador. ¿Y quién anula el denominador? Menos 4. ¿Por qué? Menos 4 más 4 igual a 0. Entonces quedaría diferentes del menos 4. Ese sería el dominio de esta función. Y ahora para el rango, vamos a decir lo siguiente. Vamos a despejar y. Son el rango. Son la y, despejamos x, ¿sí? Entonces, si lo tomamos de este lado, vamos a decir que las x las vamos a unificar. 5x transponemos esta, menos xy es igual 4y más 2. Sacamos factor común, puntico, que es donde está la x, va a ser igual a 5 menos y, y observemos, multiplicamos 5x, multiplicamos xy negativo, aquí lo tenemos, y quedaría 4y más 2. ¿Qué está haciendo este paréntesis con x? Está multiplicando, pasaría a dividir a esta expresión. Quedaría x es igual a 4y más 2, 5 menos y. Entonces, para el rango de la función f, va a estar dado como son todos los reales menos o diferentes al valor que anula esta función, que es el 5. ¿Por qué? 5 menos 5 da 0. Un número dividido 0 tiende a infinito, ¿sí? Entonces, esta sería la solución al modelo planteado para el rango y para el dominio de esta función. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Recuerda darle like.